Te voy a matar. Do something, cop! After you. Now! Bien, vamos a continuar. Esta parte de la granja es muy divertida. Bueno, divertida al principio, ¿no? Después hay que juntar las cositas y eso. Ya sé que estoy gastando muchas balas, pero le quiero hacer explotar la cabeza. A ver si puedo. Logré hacerle explotar la cabeza. Ah, viene otro. Los ángulos de visión de este... ¡Te voy a matar! De este muñequito... no me gustan. Por eso es que corro, porque no sé por dónde viene. ¿Qué pasó? ¡Vení! ¡Ah, no! ¡Otra vez! ¡Basta! No importa, eso va a hacer que el juego sea más interesante si tengo que lidiar con el mando. Lord Sadler. Lord Sadler. Lord... ¿dónde está? A ver... vente. Uy. Bien, vamos, vamos. Ahora te voy a peinar. Te voy a peinar, papá, te voy a peinar. Soy una excelente barbera. Una excelente barbera. Ah, mira, acá hay una joya. Pero acá, para que no se caiga el agua, hay que darle el palito. Y después hay que darle a la joyita. ¿Ok? Y bueno. Voy a abrirlo de nuevo. A ver qué dice. Demonios, vaya peste. Pero ahí había algo y ya no está más. ¿Qué pasó? Algo que brillaba. Ahora puedo tranquilamente. Pero yo recuerdo que algo había en la parte de arriba. Así que ya vamos a comprobar eso. Vamos a darle acá. Oro. Comprobar allá. Ahora vamos a subir por esa escalera. Espero que no... bueno, sí, sé que alguien... ah, había alguien arriba, me acuerdo, de antes. Pero por lo menos ya no tengo los otros que me estén molestando. Te vamos a peinar también a ti. Bien, me están dando mucho oro. Todavía no sé para qué sirve el oro, no me acuerdo. Pero la munición me gusta mucho, sobre todo porque la malgasto. Se ve ahí un medallón. Perfecto. Este va a ser editado para evitar las vueltas que uno hace buscando cosas, ¿ok? No sé si levantarla o no. Bueno. Ahí se ve un medallón, por allá. Pero antes voy a ver otra cosa. Ahí también se ve un medallón, pero desde aquí no lo puedo... voy a tener que subir. Vamos a levantarla después de todo. Porque creo que desde acá, según recuerdo del pasado... claro, no puedo recordar del futuro. Era acá, en el molino.
Si los habitantes fueran algo más amables, yo sería un paraje de lo más encantador. Vamos a esperar a que me bajen el medallón. Listo. Jaja, me gusta patear las escaleras. Es una actitud rebelde de mi parte. Escalar. Ahí hay un medallón por allá. Bien. Vamos a... darle aquí. Está incómodo de disparar. Ok. No se abre. Bueno. Vamos a tener... había una puerta del otro lado. Esa que ven ahí. Ajá, acá voy a cambiar la escopeta porque no sé con qué me voy a encontrar ahí adentro. No me puedo acordar de todo, del pasado. Así que muchas cosas me toman por sorpresa. Hace muchos años lo jugué. Sé que esto había que empujarlo. Bueno, voy a agarrar esto. Y ya me acuerdo por dónde era. Era por acá. Y ahora aquí mismo, en esta parte de acá, salto. Y lo voy a empujar, pero por el otro lado. Como verán, estoy del otro lado. Y no del lado de afuera. Ahora sí lo voy a empujar. ¿Ves? Ahora sí. Y ahí sí puedo salir de nuevo. Pero yo no tengo que salir porque yo tengo que entrar aquí por un motivo, que es esta caja. La jarra de cerveza. No me acordaba qué era, pero era algo importante. Bien, ahora viene algo interesante. Acá no me acuerdo realmente de qué se trataba, pero recuerdo que cuando pasaba por aquí algo pasaba, algo importante pasaba, así que no tengo idea, voy a bajar, pero llevo la escopeta cuando me siento insegura. Oh, oh. Tres. Estoy dando el botón. Me han matado. De nuevo. Lo intenté ya cuatro veces, morí cuatro veces culpa de esto. Pero creo que ya... ya creo que esta vez puedo hacerlo. Hay que darle mucho, 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 mucho el botón, mucho, 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 y ahí cansa, cansa. Y ahora... perfecto. Ahora veo que hay algo brillando. Esas gemas tienen que tener valor. Bien. Veo que hay murciélagos. Creo que esos murciélagos podían tener algún valor también, pero... no sé si dispararles. No me gusta disparar a los animalitos. Sé que antes le disparé a los cuervos, pero... no sé, me dio cosita.
No me acuerdo si esos murciélagos dan algo. Y acá sé que va a suceder algo, pero no me acuerdo tampoco. Así que voy a ir con cautela, ¿ok? Ahí está el destino. Voy a ir con mucha cautela. Creo que hay que ir hacia la izquierda. Según el mapa. Se ve algo ahí, ¿verdad? Una persona. Ahí se fue. Debió haberle disparado. Tiene bomba, una bomba ahí tiene. Oh, oh. Quitó el mismo la bomba, qué bueno. Oh. No sé qué hacer, la verdad. ¿Dónde está? Ah, está ahí. Voy a correr. Porque es lo mejor que yo hago, correr. Ay, Dios mío. Creo que en esa casa, en la ventana, están. Pero la verdad que me faltan los lentes. Ok, ok. Los lentes para ver de cerca. Sí, ahí están. Pero no les puedo dar. Debería poder darles. Pero voy a tratar de ir por la izquierda. Y los evado. Hay una trampa ahí en el suelo. Ahí hay una trampa también allá. Me siguen disparando. ¿Dónde estás? No lo veo. Yo me voy a meter en esa casa. Hay algunos jugadores que sí van y matan a todos y no dejan ni uno vivo. Yo más bien soy de las que trata de llegar al destino rápidamente sin arriesgar mucho el pellejo porque no sé, soy cobarde. O estratégicamente lista, no sé. Muy bien, acá tuve que ir al baño y qué sé yo, y así que corté la escena, pero escuché un ruido, pero yo voy a revisar todo de todas maneras. ¿Quién iba a imaginar que esa roca me hubiese matado 5 veces? No había muerto antes y la estúpida roca me mató 5 veces. No hay nada acá. Espérate, a ver qué hay aquí. ¿Será la hija del presidente? Ah, no, es este. Little rough, don't you think? You're not like them? No. You? Okay. I have only one very important question. Do you got a smoke? Got gum. Perfect. The big cheese. What? No le hizo nada. Bueno, está. Has muerto 5 veces. Gracias, Roca. Y bueno, eso es lo que lleva. 83% de efectividad y qué sé yo. 20 eliminados.
evil humans. Let us give you our power. Soon, you'll become unable to resist this intoxicating power. Me metí una droga. Me infectó con el virus. Hey, wake up. Ay, ay, ay. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, sí? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Wanna start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Phew, policía. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Do something, cop! After you! Now! Ahora! It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Sé que voy a sufrir mucho cuando tenga a la chica porque va a ser protegerla a ella, protegerme a mí, un desastre. No hay nada. Nada. Bueno, vamos. Over here, stranger. Voy a coger esto y voy a guardar. Ah, este sitio, creo que lo recuerdo. Ahí va a haber mucha acción, acción bastante fuerte. Got something that might interest you. Acá yo puedo comprar armas y municiones, excelente. Hasta luego.